Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de primer año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal G, H, I, del numeral 2, del 1.8. Y con este video nosotros estaríamos explicando ya lo que es el numeral 2, todos los literales. En otro video vamos a explicar los otros numerales que tiene que ver con el 1.8. Ahora, el problema dice así. Desarrollan los siguientes productos, como por ejemplo, en el literal G nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que el primer término son iguales y el segundo término también son iguales. Lo único que cambian son los signos. Ah, entonces este producto notable se desarrolla de la siguiente manera, a que nosotros digamos, el cuadrado del primer término, que es 10m, menos de regla, el cuadrado del segundo término, que es 7m. Ahora decimos acá, 10 al cuadrado, es decir, 10 por 10 es 100m. Aquí se sobreentiende que hay un 1 de exponente, decimos 1 por 2 es 2, menos, y decir 7 al cuadrado, es decir, 7 por 7, 49. N, se sobreentiende que hay un 1 exponente, decimos 1 por 2 es 2. Y esta sería la respuesta del literal G. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente en el literal H. Nos vamos a echar el mismo piquete, mi asistente. ¿Qué te parece? El primer término es igual y el segundo término son iguales. Lo único que cambian son los signos. Ah, entonces decimos el cuadrado del primer término, que es un quinto x, menos de regla, el cuadrado del segundo término, que es 2 tercio y. Luego decimos acá, vamos a efectuar el cuadrado de este término. ¿Cómo? Empezando con el numerador. Decir 1 al cuadrado, es decir, 1 por 1 es 1. Entre. Y decir 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, 25. Luego decimos acá x, aquí se sobreentiende que hay un 1 exponente, decimos 1 por 2 es 2, menos. Luego nos echamos el mismo piquete, empezando primero con el numerador. 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2 es 4. Y 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3 es 9. Luego decimos acá y, se sobreentiende que hay un 1 exponente, decimos 1 por 2 es 2. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del literal H. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 2, pues, y continuar con el 1.8, explicando los otros numerales en otro video, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta acá que el primer término es igual y que el segundo término es igual. Lo único que cambian son los signos. Ah, entonces este producto notable se desarrolla de la siguiente manera. A que nosotros digamos el cuadrado del primer término, que es la raíz cuadrada de x. Luego decimos menos de regla, el cuadrado del segundo término, que es la raíz cuadrada de y. Luego, aquí, eliminamos el cuadrado con la raíz, el cuadrado con la raíz, y me queda x, menos, eliminamos el cuadrado con la raíz, y me queda y. Y prácticamente, mi asistente, esa sería la respuesta del literal y. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!